¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos de nuevo aquí a un video donde les vengo a mostrar a cómo instalar el mock de la cámara libre en el Mock Runner y a cómo ver las luces de los demás jugadores en el multiplayer. Así que bueno, este mod está demasiado bueno y primero que nada les quiero dar gracias a Andrés, al de Taller Furioso 4x4, que fue el que me ayudó a conseguir este mod, el que me lo pasó. Y bueno, gente, en la descripción les voy a dejar este link directo a Mediafire para que no tengan que estar yendo a la página original donde tiene mucha publicidad y toda esa cosa. Así que bueno, aquí descargamos este archivo. Le dan descargar. Después que lo descarguen, el archivo les va a quedar en descarga. Va a ser este, Spintire Mock. Le dan extraer aquí. La contraseña es AnibalX. Así que bueno, le dan aceptar. Y cuando le den aceptar, le va a dejar este launcher aquí. Le damos a abrir. Le dan OK, le dan aceptar. Le dan crear acceso en el escritorio, le dan siguiente. Yo creo que aquí le va a pedir la ubicación donde lo van a querer instalar. Pues de aquí después se empieza a instalar el launcher. Chicos, primero que nada le quería decir que siempre para abrir el Mock Runner, para que tengan esto, siempre tienen que abrirlo desde el launcher. Ahora se vienen aquí al escritorio y aquí en el escritorio le va a dejar este icono aquí, que va a ser el launcher desde donde lo van a ejecutar. Va a salir esto por acá, le damos a donde dice Mock Setting. Vamos a donde dice Mock Runner. Aquí ya me sale la dirección del donde tengo el Mock Runner, porque ya yo lo había instalado antes. Le dan Install. Van a buscar donde tienen el juego instalado. Por mi caso es en el disco E. Lo tengo en Steam. En Steam Apps Common. Van a donde tengan ustedes el Mock Runner instalado. Le dan Mock Runner y le dan Aceptar. Ahí nada más le van a aplicar. Solamente es necesario instalar esta, la del Mock Runner, la del editor no. Entonces aquí ya después le dan. Siempre van a tener que abrir el Mock Runner desde este launcher. Le dan que sí. Y ahí hay que esperar que abra el juego. Atentos, quédense hasta el final para que puedan ver todas las configuraciones que hay que hacer para que tengan todo bien configurado. Y bueno, gente, aquí abriendo el juego, pues vamos por ejemplo a multijugador. Pues si vamos a jugar con alguien, no tengo a nadie conectado ahorita, pero bueno, vamos a suponer. Gente, la otra cosa, que para que a las dos personas le aparezcan las mismas opciones que para poder hacer de noche y todo eso, las dos personas tienen que tener el mod instalado. Bueno, gente, como pueden ver, a la derecha aparece esto de herramientas. Pero primero que nada tenemos que ir aquí a... ya que se salió. Tenemos que ir aquí a donde dice ajustes. Tenemos aquí donde dice ajustes avanzados. Y esto es lo que ustedes tienen que tener tal cual y como yo lo tengo. Aquí tenemos que activar todas estas casillas que tenemos aquí. Estas tres. Esta, la de cámara sensibility. Esta también. Después vamos a gameplay. Y tienen que tener estas cinco activadas. Todas estas. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay aquí de nuevo? Pues primero que nada, que podemos hacer de noche. Hacemos de noche. A ver, vamos a acelerar un poquito por aquí. Segundo, vamos a hacerlo de día. Segundo, que en la parte que estemos, sea donde sea, podemos poner el garaje.
le podemos poner los accesorios y eso se le va a ver a la persona que esté jugando contigo, que es lo mejor. Aquí tal cual. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, ahorita no tengo a nadie conectado, pero ya ustedes vieron las escenas que puse al principio, donde yo veía las luces de mi compañero, que no, antes no se veían en el original. Tenemos más rango de hacer zoom aquí, de alejarnos y acercarnos. Esta es la parte buena. ¿Qué otra cosa? Podemos regenerar un auto también. Vamos en regenerar. Por ejemplo, vamos a poner aquí la Forerunner. Y ustedes saben que esta camioneta yo no la puse empezando el multijugador. Así que la vamos a añadir. La hemos hecho. Y fácilmente la podemos cambiar. Si el otro jugador que esté jugando contigo tiene esta camioneta descargada, le va a aparecer también. Así que bueno, ¿qué otra cosa? La cámara libre, que es lo mejor que tiene este mod. Le damos en el número 0. ¿Cómo nos movemos? Aquí con los números de la derecha del teclado, pues nos podemos mover. Y la parte mejor de esto es que aún así con la cámara 0 podemos seguir moviendo la camioneta. Así que bueno, gente, por aquí podemos sacar unas buenas tomas de todo un poco, y es lo mejor del mod. Así que bueno, gente, espero que te suscribas, que compartas el video, que le des like, y pues nos vemos en la próxima, gente. Y también se me había olvidado decirles que teniendo el carro apagado también pueden utilizar el winche, el cabrestante, y pues hay más longitud para utilizarlo. Así que bueno, goodbye.